Salama lecum, salamanca lecum. Tora, 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 cabala, cabala. On van patrium ora pro nobis sarala. Ale, toro bonito. Hari Krishna, Hari Rama. Y a la mano de ello, ya, 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 ya. Prenda, toro, 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 dale, toro bonito. Hare Krishna. Cuando se habla del proceso de creación, hay muchos artistas que adoptan la pose de como si estuvieran iluminados por las musas. Las musas no existen. Olvídense, las musas, si existen las musas, es solamente para los cantamañanas, para los charlatanes y, bueno, para los vagos. Lo que existe es un proceso de creación, de trabajo enorme. Cuando uno llega a crear, a culminar, a cerrar una obra, es tras un proceso muy, muy, muy trabajoso en el que han tenido que ver muchísimo la disciplina, el estudio, el juego, el azar, el error, la composición, la improvisación y la vida misma. Existe una memoria en todos nosotros de los sonidos del pasado y de las músicas del pasado. Tiene que ver con una frase muy bonita de Oscar Wilde que decía: la música nos proporciona un pasado cuya existencia desconocíamos. Con el Taller de Música Mundana hicimos una ópera para papel y cantábamos a través del papel. Y en una de estas agarro yo, de estos cajones que tengo yo de materiales, saco el papel y digo, ¡guau! Realmente creo que le corresponde el papel a Après un rêve